Ningún genio fue grande sin un toque de locura. Séneca. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector. El día de hoy quiero hacer una reseña que es un poco difícil para mí porque es un ensayo y no suelo leer ensayos, pero pues Rosa Montero lo vuelve a hacer y estoy hablando de El peligro de estar cuerda, que para mí entra entre mis mejores lecturas del año. Si todavía no sabes quién es Rosa Montero, ella es periodista y también escritora y ya escribió otro ensayo que para mí es fascinante y es La ridícula idea de no volver a verte, que es una de mis mejores lecturas de la vida y es un libro que habla sobre el duelo y también cómo Marie Curie, quien fue una científica bastante importante, vivió el duelo y una relación también bastante interesante con Rosa Montero y el duelo que ella misma tiene que vivir. Así que, ¿de qué va esta historia? Este ensayo nos va a tratar de explicar de dónde sale la locura y por qué las personas se vuelven locas. Y qué relación existe entre la locura y los escritores. Así que, de primer plano, va a contarnos toda la investigación que hizo detrás de por qué las personas se vuelven un poco locas. Y tal vez ella asume que hay como una hiperconexión cerebral que hace que las personas creativas o los escritores tienden a sufrir más la locura o las enfermedades mentales. Así que primero nos va a mostrar toda la parte científica y los estudios que como que reafirman sus ideas y nos va a contar un poco de su historia personal. Y ya aquí va a empezar a hacer un paralelismo entre estos estudios y las biografías de grandes escritores. Por ejemplo, está Virginia Woolf, que ustedes saben que ella lastimosamente se quitó la vida. O Sylvia Plath, que tras haber vivido crisis depresivas y de bipolaridad, se terminó quitando la vida, metiendo la cabeza en un horno, lo cual me parece muy triste. También hay un cierto grado de Bukowski allí, porque a pesar de que Rosa Montero dice que no siente mucha simpatía por los escritos de él, como personaje o como persona le pareció muy interesante lo que él hablaba acerca de la literatura y cómo fue su tabla de salvación como para estar menos loco. Otra de las historias que más me impactó y que quiero leer el libro o las historias que esta mujer escribió es Janet Frame. Ella vivió durante muchísimo tiempo en psiquiátricos y le iban a practicar una lobotomía, que pues si ustedes no lo saben realmente es un procedimiento médico que daña el cerebro de las personas en vez de arreglarlas. Y en el momento antes de que le hicieran este procedimiento, un doctor leyó uno de sus textos, vio el talento tan grande que tenía y dijo: no amiga, no vamos a hacer la cirugía porque el talento que tienes ahí vale muchísimo la pena. Y eso fue lo que la salvó, pero realmente tuvo que vivir electroshocks, medicamentos y situaciones bastante horribles porque sinceramente los psiquiátricos de esa época eran realmente horrorosos y creo que todos los escritores que vivieron en psiquiátricos terminaron en cierto grado quitándose la vida. Así que también es como una denuncia a las injusticias que se han cometido en los psiquiátricos y el estigma social que se tiene de este tipo de personas. Y también Rosa Montero nos dice: hey, así sea, una vez en la vida tú vas a tener una crisis mental y es importante que nos veamos reflejados en los demás. Entonces también eso me gustó y también un poco lo que era lo que ella vivió, porque en su juventud también sintió el peso de crisis de ansiedad y de pánico, lo cual me llamó mucho la atención porque ella asegura que en el momento en que empezó a escribir y ser publicada, estas crisis fueron disminuyendo poco a poco. También me gusta la manera en que está narrada porque te está hablando de manera muy personal y te está diciendo constantemente de que tener una crisis de locura o una crisis mental nos hace sentir muy solos y nos hace sentir alienígenas en un mundo que no nos comprende y que eso es totalmente normal y es totalmente válido sentirse así porque la cabeza te está haciendo una mala jugada y que lo importante es tener como una línea de apoyo y buscar ayuda. Y para mí fue muy importante porque en entrevistas posteriores Rosa Montero decía que recibió muchísimos mensajes, muchísimas cartas, muchos correos en que muchas personas decían: todo lo que tú estás escribiendo y narrando lo he sentido yo y para mí esto es como un salvavidas que me está ayudando como
a sanar. Entonces, este tipo de libros son muy importantes. También habla de otros libros que hablan sobre la locura como para ampliar un poco el conocimiento. Así que si a ustedes les gusta leer acerca de problemas mentales y como ese tema psiquiátrico, psicológico, este libro les puede ayudar. Rosa Montero hace una investigación bastante interesante y me llamó muchísimo la atención. Pero también es para aquellas personas que no sé que tienen algún problema mental y quieren como verse reflejado en cierto grado y sentirse un poco menos solo, también lo recomiendo. O aquellas personas que como yo les gusta ese chisme literario y conocer un poco más de cerca a los escritores y saber un poco más de su vida. Así que sí, les recomiendo muchísimo este libro, lo subrayé un montón, la verdad. Me parece fascinante todo lo que ella nos está diciendo. Creo que es un libro que voy a leer más de una vez porque es impresionante todas las cosas que saqué de él, todos los nuevos libros que me hicieron entrar en mi wishlist gracias a esta historia. Y pues, por favor, léanlo. También dicen que el audiolibro está narrado por la misma Rosa Montero y que es increíble, así que también los invito que si no pueden leerlo en físico, lo pueden escuchar en audiolibro. Y pues ya, eso es todo. Y si les gustó este video, denle manita arriba y suscríbanse a mi canal. Y recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram, y en todas mis redes sociales les iré contando qué voy leyendo en tiempo real. ¡Adiós!